Vinimos conjuntamente con algunos concejales del bloque del Frente para la Victoria. También estuvimos con nuestros asesores reunidos con el doctor Sáenz. Y bueno, viendo la forma, como usted bien lo dijo, de destrabar esta situación que realmente ya va para largo y también nos está poniendo en muchas situaciones engorrosas que no nos permiten abocarnos a lo que es realmente la función, si bien es un tema muy importante, pero bueno, era muy importante que se lleguen diferentes sectores políticos para que lo tratemos al tema y escuchen todas las campanas y se puedan sacar las conclusiones. Y creo que ha sido bastante fructífera las conclusiones a las cuales hemos llegado y de esa manera vamos a llegarnos allá en San José y vamos a empezar a elaborar los documentos de acuerdo a los convenios que hemos llegado a este acuerdo para que haya gente que ya pueda estar en la planta permanente y algunos van a tener un contrato de locación de servicio también. Y bueno, creo que fue muy fructífera esta reunión, ¿no? ¿De cuánto personal estaríamos hablando? Estaríamos hablando de un total de 40 personas, de las cuales en primera instancia 30 de ellas van a pasar a ser integrantes de la planta permanente. ¿Y el gobierno ha comprometido algún recurso para aportarle al municipio? Hemos estado teniendo una muy buena respuesta desde el comienzo y le agradecemos a la señora gobernadora y a sus ministros también de que en cierta forma hemos tenido o una de las mejores apoyos para que podamos encarar esta gestión. Y eso, sin lugar a duda, también que hoy que hacemos este viaje y siempre que vengamos vamos a buscar las mejores herramientas para que eso se pueda volcar en tantas necesidades que hay en nuestro pueblo, ¿no? Intendente, así como este, ¿ha encontrado algún otro problema financiero en el municipio de la anterior gestión? Eso lo dejé muy en claro con respecto a que nosotros estamos haciendo auditorías y estamos investigando todo lo que fue la gestión anterior, y en ese sentido una cosa no incluye a la otra, vamos a decir así, ¿no es cierto? En ese sentido nosotros vamos a continuar con esta auditoría y vamos a seguir viendo todas las irregularidades y la canalizaremos a través de donde haya que llevarlas a cabo, a través de la justicia, para que también en ese sentido queden claro cuál fue la real situación en la que se recibió el municipio de San José. Y bueno, así que eso también es una cosa, no es impedimento para la otra, ¿no?